Vamos a hablar de los valores técnicos de la plástica o de los valores técnicos de la pintura. Dijimos que arte es sinónimo de excelencia en la producción de resultados o proyectos admirables, que son interesantes, que nos permiten disfrutar con ellos. Y para lograr ese nivel de calidad es necesario dominar muy bien las técnicas o procedimientos de consecución de eso que llamamos maravilloso. Oficio es el dominio de una técnica y técnica es un hábito repetido. En la repetición de esos hábitos se encuentra la tradición. Existen procedimientos técnicos tradicionales para cada arte y las artes plásticas exigen también el legado tradicional en la preparación y manufacturación de los productos, ya sean pigmentos, acrílicos, óleos, pinceles, colores, etc. Además de los procedimientos técnicos de cada recurso plástico, se necesitan también de ciertas habilidades, ciertos hábitos en la consecución de cada uno que generan esa cosa original. En los siglos XVII y XVIII los artistas eran artesanos que dominaban ciertos secretos que garantizaban la conservación y calidad de sus trabajos a lo largo de generaciones posteriores. A todo artista le gusta ser reconocido, eso es normal, y cuanto más reconocido sea, mejor se siente. Reconocemos hoy creativos de hace 3 o 4 siglos, incluso algunos desde hace milenios, y se reconocen por la calidad de sus obras. Obras que han burlado los límites del tiempo y que todavía se mantienen para la admiración de nuestros contemporáneos, producto del esperado conocimiento técnico o del depurado conocimiento técnico. Las artes plásticas que nos atraen son aquellas en las que se suman los aspectos tradicionales de calidad y a los que se añaden también aquellos aportes particulares espontáneos del artista. La suma de improvisación y tradición en los procedimientos desata el atractivo en las generaciones futuras. Ejemplos son muchos a lo largo de la historia. Por ejemplo, la pintura de Van Eyck sorprendió a los pintores tradicionales de la época que utilizaban temple al huevo, que son colores mucho más planos y menos brillantes. Leonardo da Vinci aportó también el esfumato, esa cosa difuminada y fundida. Eso lo aportó a la tradición de las pinturas planas. Goya y Frank Hals iniciaron un tipo de pincelada suelta que motivó posteriormente el desarrollo de los impresionistas. En cada uno de estos casos se añade a la técnica tradicional el aporte particular del artista. Por ese aporte y dominio de la técnica tradicional, el proyecto adquiere valor. Es decir, técnicamente hablando, podemos decir que los cuadros se enriquecen cuando tienen una habilidad tradicional, es decir, una habilidad que han ido aprendiendo de sus expertos, aprendiendo de los profesionales, pero por otro lado, existen en esa manifestación pictórica del individuo ciertos caracteres particulares, ya sean texturas, formas de trazo, formas de pintar, la elección de ciertos colores, la elección de ciertas composiciones, de ciertas imágenes. Todo eso va despertando el interés del observador y es lo que nosotros valoramos en una obra de arte, siempre y cuando estén realizados técnicamente hablando, bien, con buenos materiales, que la obra sea de calidad y que también la ejecución demuestre una maestría en ello. Bueno, estos valores de los que hemos estado hablando, el valor temático, compositivo, gráfico, tonal, cromático y técnico, son valores que podemos ir evaluando, podemos medirlos, podemos decir, bueno, este técnicamente hablando tiene más calidad que aquel por la calidad de los colores, de los materiales, por la preparación de la tela, la preparación de los químicos, por la forma de ser ejecutado, con soltura, con precisión, con destreza. Es decir, tonalmente podemos decir si está más o menos entonado, cromáticamente podemos decir si está dentro de ciertas gamas o no está dentro de ciertas gamas. Todos estos valores, estos 6 de los que hemos hablado, son los que cada profesor, cada docente debería evaluar en sus clases, en las universidades, deberían de medir el cuadro por el contenido temático, compositivo, gráfico, tonal, cromático y técnico. Ahora, después hay otros valores también sobre esos valores que son más difíciles de evaluar, como el valor por comunicación. Bueno, hay cosas que a uno le comunican y a otro no. Por originalidad, bueno, tendremos que esperar hasta que el autor se muera para saber si ha hecho una obra original.
el valor sentimental, bueno, a algunos le puede, no sé, agradar mucho y a otros desagradar, el valor por los significados de los conceptos, bueno, hay gente que estará interesada en esos significados y gente que no, el valor económico, bueno, hay gente que pagaría y hay gente que no pagaría, esos valores subjetivos son otro ámbito. Pero estos seis valores que os digo que existen contenidos en las artes plásticas son los que la tradición de las escuelas clásicas han ido manteniendo durante la historia y son los medios mediante los cuales podemos decirle a un alumno, mira, tu obra es más o menos interesante, más o menos importante, más o menos atractiva, está mejor hecha, tiene mejor calidad, tiene mejor gráfica, mejor dibujo, tiene peor dibujo. Esa es la forma de poder evaluar. Ahora, yo sé que hay gente que evalúa en base al gusto particular de cada uno. Y, eso me gusta, te pongo un 7, eso no me gusta, te pongo un 0. Pero eso no es legítimo, eso no es lícito. ¿Por qué? Porque, bueno, cada uno tiene su gusto y el aprendiz también tiene su gusto. ¿Y cómo le dices al aprendiz que eso que te gusta a ti y a él no le gusta, o eso que le gusta a él y a ti no te gusta, tiene más o menos valor el uno que el otro? No se puede, ¿verdad? Bueno, espero que con estas conversas hayáis encontrado algo interesante de valor en lo que os he explicado. Y como os digo, todo esto yo lo informo aquí en el taller. Capacito a los aprendices para que lleguen a un nivel profesional. Y claro, no es fácil aprenderlo porque es un contenido bastante denso y bastante fundamental, pero sí es muy útil para el desarrollo, no solamente del pintor, sino para el desarrollo humano también. Bueno, muchas gracias.